La verdad, todos los polis arrancaron bien. Obviamente, siempre empieza la época de colegio, que los chicos están estudiando, pero por suerte no fue tanta la baja y siguen viniendo y participando. Las colonias en San Fernando están dirigidas a chicos entre 2 y 13 años, para personas con discapacidad a partir de los 5 años y para adultos mayores de 55. La realidad es que durante todo el año y todo el verano específicamente mantenemos las edades, la concurrencia es muchísima. Hoy van a ver de todo un poco. Hay chicos de la colonia especial que están haciendo un intercambio con chicos de la colonia de discapacidad de Tigre. Así que, bueno, a un lado encontramos eso. Están los abuelos en el fondo, hay chicos en la pileta. Seguimos teniendo muchas actividades para todos. Acá la pasamos fenómeno, fenómeno. Los profesores muy buenos, la atención, todo, todo muy bien. Muy bien, 10 puntos. Acá la repasamos re bien, muy bien. Y es todo hermoso y divino, te da vida. Todo bárbaro, todos son compañeros, todos son amigos, todo es muy lindo, muy hermoso. La verdad que bárbaro. Me gusta porque estás en el mar y porque acá yo aprendí a nadar acá. No sabía nadar, fui a la colonia y nadé. Me gustan los juegos y la pileta. Además, lindo, para estar un rato. Vamos a la pileta, jugamos al fútbol, al básquet, a veces al handball y al vóley. Y también a veces jugamos a los quemados, béisbol. Lo que más me gusta es el fútbol. Y la verdad que viene, ahora estamos con la mula acá bailando y la verdad ahora después vamos a la pileta, así que la verdad la estamos pasando bien. La colonia es, tienen que venir porque la verdad te distendés de los problemas y todos los problemas se quedan afuera. Así que la verdad la estamos pasando re bien. Estamos haciendo un intercambio con Tigre y San Fernando. Ya jugamos al solbo allá en el campo y ahora estamos haciendo murga. Tenemos natación, tenemos varios juegos, danza terapia. Muy lindo, almorzamos. Ayudan a las familias a que los chicos estén en un lugar tranquilo, cuidados, supervisados por profesores. Y por otro lado, para los chicos es un excelente ámbito de integración, inclusión, de poder relacionarse con pares. Es un lugar en donde aprenden y ellos también enseñan mucho.